los primeros días de diciembre están saliendo los panes de Navidad. Tenemos dos variedades, el común y el especial. El común viene solamente con pasas y con frutas, y el especial viene con nueces también. Y también tenemos el pan santo, que sale mucho en esta época, ese vendemos por gramo. Y ese también tiene nueces, frutas, pasas. ¿Cuáles son los precios? Y el común tenemos de oferta, sale 30 cada uno o 2 por 50. Eso es lo que más sale, la ofertita. Y después tenemos el especial, tenemos de medio y de un kilo. El de un kilo está a 75 y el de medio está a 50 cada uno o 2 por 90. ¿Los precios aumentaron en comparación con otros años? Sí, como aumentó, fue aumentando todo durante el año, pero no demasiado, digamos, tratamos de que la gente venga y compre, tenga la posibilidad de comer un pancito en esta época. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Y no tenemos muchas expectativas para el fin de año, para Navidad y fin de año. Años anteriores se vendía muchísimo pan de migas, la gente opta por el pan de miga, pero como el año pasado ya bajó muchísimo el consumo del pan de miga, este año también esperamos que baje un poco más incluso, así que no tenemos muchas expectativas.